Seguimos con Adriana González, la Guape. Me siento muy, muy orgullosa por haber pasado cuando yo pensé que no podía, porque eso me hacían sentir mis hermanos. Ellos tienen un grupo aquí en Houston que se llama Grupo Escoltado. Y aunque yo les pido que me dejen cantar, ellos no me dejan. Todas las temporadas llega una niña de 15, 16 años que sorprende a todos. Tú eres esa niña esta temporada. Me dejaste con la boca abierta. Ahora me doy cuenta que sí puedo. Y ahora quiero llegar a semifinal. Con tan solo 16 años, ella es Adriana González, la Guape. Te pido un beso y me das la espalda. Quiero abrazarte y desapareces. Inventas pleitos para marcharte. Sigo rogándote y más te creces. Olvídame, ignórame, acepto derrota. Me marcho, perdí la batalla. No quiero que sigas riéndote en mi cara. Sufra mi alma. Olvídame, olvídame, olvídame. Ay, cosita, estás nerviosita. ¿Estás muy emocionada, Adriana? Muy emocionada. No, hijo, no, no está emocionada. Ahorita tiene huevo nada, ahorita se quiere dormir, ahorita ella, ¿qué preguntas? No le hagas caso, Don Cheto, Adriana. ¿Estás contenta de estar aquí? ¡No! Anda bien enojada ahorita. Si trajera una bomba, tronaba todo aquí. ¡Bum! ¿Cómo te sientes? Más fácil. Muy orgullosa de mí misma por haber llegado aquí. Oh, my God, me encantan. Los quiero mucho a todos. A ustedes también. ¿Qué te dijeron tus hermanos? ¿Ya te dejan cantar más o...? No. Bueno, ojalá que... Que te dejen cantar mucho más seguido porque te lo mereces. Estás cantando muy bonito y te deseo toda la suerte siempre. Oye, Adriana, tu ropa, ¿tú la escogiste? No, Don Cheto, se la encontró tirada ahí atrás. Lo primero que vio y se lo puso. ¿Te enojaste de verdad? No. Sí, no, te enojaste. No. Adriana, lo hiciste muy bien, hija. Aunque las partes abajo estaban ahí un poco flojas, pero sí. Lo demás, muy bonito. Tus botas... Muy bonitas, por cierto. Gracias. A mí me parece que para tener 16 años, ahí la lleva. O sea, si tú me dices que es la estrella que el mundo espera, todavía no. Verde aún. O sea, verde y no precisamente el verde de los $100,000. Ese sí no lo veo cerca de mí. Ese verde no. Está aquí tu familia con la coqueta, ¿verdad? ¿Quién vino? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Quién? Mi mamá, ajá, mi hermano, ajá, mi hermanita, mi sobrina, mi cuñada y mi sobrino. Oigan, bueno, aquí tengo el hermano que creo que es el que no la deja. ¿Quién está pringado para pellizcarlo? ¿Eres tú? Bueno, pues lo que trato de hacer es nomás cuidarla, ¿verdad? Porque pues es una niña y llevarla ante el público, ante tanto este baile donde hay muchos... depredadores, de repente, pues no sé, tenía que cuidar a mi hermanita, nomás por ese motivo. Ah, bueno, entonces no lo pellizco. ¿La vas a dejar cantar después de esto? Sí, la voy a dejar cantar después del pellizco. Qué bueno que la cuides, vale. Oye, Adriana, bienvenida, Tengo Talento. Nos vemos en un ratito más. Bienvenida, Tengo Talento. Muchas gracias.